de la presencia del coronel, la defensora del pueblo, para buscar una solución pacífica al tema de la perla. Entonces, el Tribunal Constitucional en ningún momento pues dice, váyanse de ahí, desalojen lo que es el Parque Metropolitano. El Tribunal Constitucional lo que está diciendo es que respeten la ecología. Y este es un caso similar al que yo tengo en las carreteras que hago en Ancash. O sea, yo no puedo hacer una carretera si que no llevo un programa de defensa del medio ambiente, de la ecología. Y eso es la experiencia que hemos adquirido nosotros viendo nuestra problemática. Y es lo mismo que le está diciendo a los comerciantes, que en defensa de la ecología tienen pues ahora que presentar un proyecto ecológico. Yo estoy indicándoles que el día miércoles va a amanecer acá el gerente de recursos naturales del gobierno regional para que les asesore y haga un plan ecológico en defensa de la ecología en esta zona que no perturbe pues al parque metropolitano. Esa es la propuesta que hemos hecho y que lo recoge Margarita con la defensora del pueblo, el coronel y el monseñor Priorno. Y de esta manera pues estar evitando problemas y algunos hechos que lamentar en el mercado de la perla, ¿no? ¿Te ha buscado comunicarse con la alcaldesa Victoria Espinosa? Porque ¿qué pasa si el gobierno regional, respaldando a los comerciantes, elabora una propuesta y al final una propuesta que no tome la municipalidad provincial? Mire, yo inclusive he enviado para que nuestra alcaldesa esté presente. Lo que pasa es que hay mucho celo político. Yo le he dicho, monseñor, usted convoque, yo no. Yo vengo acá y doy mi modesto aporte, apoyo. Inclusive monseñor va a acompañar en la tarde, el coronel, monseñor, la defensora del pueblo, van a acompañar hoy día a las 5 de la tarde la reunión con el municipio, llevando la propuesta que está haciendo el gobierno regional. De tal manera que haya paz y tranquilidad con nuestros hermanos comerciantes. Ellos ya, ojo, lo del mercado de la perla tiene un mérito, que fueron los primeros aliados de la alcaldesa para el desalojo del Progreso, ¿se acuerdan? Entonces no pueden sufrir este maltrato. Yo defiendo a todos los comerciantes, pero le digo, la alcaldesa me acaba de transferir para que el gobierno regional construya el moderno Coliseo Cerrado de Chimbote, frente a la Perla. Y también ahí están ahora esos moles que van a hacer. Entonces, no puede ser posible que digan, oye, aquí hay, mira, en un Coliseo Cerrado pues van a entrar 20.000 personas. No, o sea, ¿cuál es la diferencia? Cruzas la pista y está el mercado de la Perla. La alcaldesa Victoria Espinosa, le ha pedido a usted que no se intrometa porque es un tema municipal, probablemente advirtiendo que usted busca votos de repente en el mercado de la Perla. ¿Es así o qué respondería usted? Mire usted, ¿para qué voy a buscar votos si al final de cuentas los comerciantes saben ellos y son conscientes por quién van a votar? Y también saben por quién nunca van a votar, ¿no? En este caso es el que les puso las trabas de un inicio, que es Estuardo Díaz. Ellos saben ya por quién nunca van a votar. Es que, no se confunda este tema, ¿no? El problema aquí es, si es un tema municipal, entonces, señora alcaldesa, solucionelo, pues. O sea, es un tema municipal y no lo solucionan. Es una inversión que los comerciantes, por seguridad de sus productos, han tenido que hacerlo. Porque nosotros estamos en la intemperie. Jamás vamos a poder llevar nuestros productos y dejarlos ahí. Porque ustedes saben, hay demasiados delincuencia. Y por seguridad. Claro, que no hemos tenido cambio de uso, sabemos de igual manera. Pero también nosotros no estamos en contra del Tribunal Constitucional. Y tampoco no estamos en contra de nuestras autoridades municipales. Solamente queremos que en el Tribunal Constitucional dice bien claro, no al desalojo del Progreso, no dice eso, perdón, no al desalojo del mercado La Perla. Dice que se respete el área del medio ambiente, pero eso vamos a tratar de hacer, ¿no? Ayer una solución, si en el proyecto de mercado La Perla hay que sembrar 1.000 árboles, 2.000 árboles, lo vamos a hacer para, como se dice, aportando algo y que sea dentro del mercado La Perla con el medio ambiente, ya sea. Sí, lo vamos a adecuar. Ya, según que hemos llegado, vamos a adecuar de acuerdo al medio ambiente y en la zona que estamos viviendo, ya con los comerciantes. Claro, pues después ya, más que todo, la delimitación del parque metropolitano, una vez que se delimite el parque metropolitano, ahí ya se viene todo, ya cae por su propio peso, el cambio de uso no tienen que dar, pues. Pero todo está en la delimitación del nuevo parque metropolitano. Eso es.